Ay, no, estoy llegando tarde, estoy llegando tarde. Ya sé, si le invento una buena excusa a la profesora, ella seguramente no me vaya a decir nada. Hola, profe. Pero usted no estaba cuando yo pasé la lista. No, es que recién llego. Llegué tarde porque justo el bus en el que venía, una señora estaba sentada al lado mío y me vomitó todo. Así que me tuve que ir de nuevo a mi casa a cambiarme. Y después me tuve que tomar otro bus, pero justo se le pinchó la rueda. Entonces tuve que bajarme del bus y tomarme un avión. Y cuando estábamos en el avión casi cae. O sea, eso fue muy loco. Nos bajamos todos y ahí pude agarrar un caballo. Y me fui hasta acá en caballo. Sí, ¿y dónde estacionó el caballo? Lo dejé ahí afuera, está ahí esperando. Me está esperando porque después yo vuelvo en el caballo a mi casa. Claro, ok. Le voy a poner media falta por llegar tarde y media falta por mentiroso. Ah, profe, pero yo le estaba diciendo la verdad. Al parecer este mito es falso. Bueno, yo me voy a encargar de ver una información por ahora. Ustedes, por favor, abran sus cuadernos y pongan la tarea que les mandé ayer, que la voy a corregir. ¿Tarea? ¿Había tarea? ¿Cuál tarea? No había. Yo no sabía que había tarea. Ya sé. Dicen que si le inventamos una buena historia a la profesora, ella nos va a perdonar por no haberla hecho y así la podemos traer mañana. Profe, yo no hice la tarea porque mi perro justo se la comió. ¿Ah, sí? ¿Y qué raza era el perro? Un Rottweiler gigante y se comió todo, lo dejó hecho tracitos. O sea, no existe más la tarea. Claro, me imagino. Pues no le creo nada. A mí se me voló con el viento. Claro, toda la tarea. Toda. ¡Puf! Voló. Con todo y el cuaderno voló. Es que no estaba con el cuaderno, estaba con la hoja suelta. Entonces vino un huracán y ¡boom! Se llevó todo. Qué raro que yo no vi nada de ese huracán en las noticias. ¡Desaprobada! Profesora, mire, yo le traje una nota de mi mamá. Pásasela a la profesora. A ver. Pero yo no entiendo qué dice aquí. Es que mi mamá es médico, pero ahí lo que dice es que yo ayer me sentía mal, pero yo hice el sacrificio de venir aun cuando ayer pasé toda la noche en el baño, profesora. Ah, tienes razón. Igual a los médicos no se le entiende mucho la letra. Yo le voy a dejar una notica a tu mamá para que la mejore, pero te creo, la puedes traer mañana. ¿Qué? Sí, profesora, mi tarea está incompleta porque, nada, ayer mi abuela perdió la dentadura. ¿Y qué tiene que ver que su abuela haya perdido la dentadura? Es que la ayudé a buscar su dentadura. Claro, y no le dio tiempo de hacer la tarea. Por eso está incompleta. Ok, pero muéstrame lo que trajo. Tome. Vacío y desaprobado. Profesora, yo le voy a ser sincero. La verdad, no la hice. Pero me comprometo mañana a traerla. Ay, ven, eso es lo que a mí me gusta. La honestidad. Es más, por ser sincero conmigo, ya no me tienes que traer ninguna tarea. ¡Estás aprobado! Ah, no puede ser, la profesora se la va a agarrar conmigo. Llegué tarde, no le traje la tarea, tengo que sumar puntos. ¿Cómo voy a hacer? Ya sé, le voy a dar una fruta y así me voy a convertir en su alumno favorito. ¡Profe, pensá rápido! ¿Quién fue? ¿Fue usted, verdad? Esto es la excusa por no haber traído la tarea. ¿Sabes qué? Como castigo no me vas a traer una tarea, me vas a traer 27 tareas. Todo esto me lo vas a traer y ustedes también, todos están castigados. Algo que se dice es que los profesores nunca te dejan ir al baño. ¡Profe! ¿Puedo ir al baño? No. Profe, pero me estoy haciendo mucho. O sea, por favor, necesito ir ya, urgente. No, espérese al recreo. No, pero falta como 2 horas para el recreo. Bueno, pero tiene que aguantar. Estas no son horas de ir al baño. No, profe, necesito ir al baño. Me estoy haciendo urgente. Por favor, voy a ir. No, no puede ir. Se tiene que quedar aquí. Ah, no, profe, no, por favor. Profe, me estoy haciendo. ¡No! Me hice todo encima. Pero es que si tenía tantas ganas, claro que puede ir. ¿Y ahora me lo viene a decir? Se dice que el grupo de los del fondo son los cool, siempre se salen con la suya y además la profesora nunca les dice nada. ¿A dónde va usted? Voy al grupo de los del fondo. ¿Y usted quién es? Juan Pablo. Juan Pablo. Voy a chequear su nombre en la lista porque no lo reconozco. Sí. Hola, sí. No, espere, no estoy en la lista, es que igual yo pertenezco a los del fondo. Sí, pero no lo reconozco, no sé quién es. Perdón, señor. ¿Ves? No lo había reconocido. ¿Ves? Sí. Anda para allá. Adelante, perdón. ¡Hola, bienvenido! ¿Sos nuevo? Sí, soy nuevo. Bueno, bienvenido al fondo. Muchas gracias. ¿Quieres comida? Hay hamburguesa, hay pizza. ¿Acá siempre come? Siempre. Acá hacemos lo que se nos da la gana. ¿Acá juegan también? Hacemos de todo, toma. Diviértete. Es que esto es muy diferente a estar adelante. ¡Fiesta! Sí, eso está buenísimo. ¿Qué pasa? Profesora, ¿qué es esto? Nada, tranquila, estamos con los chicos del fondo acá, estamos como divirtiéndonos. Chicos,
Yo no veo a nadie aquí. Sí, es que estaban recién, estaban acá. Estaban acá, claro. Esto es un aula, un salón de clase, no un lugar para hacer fiestas. Pero es que estábamos estudiando. Acá estaban viendo las propiedades de la pizza. La pizza se me va expulsado de aquí. No, no, no. Adiós, y me da eso también. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Ya se fue? ¡Vuelva! Estuve toda la noche haciéndola en Plutón por acá y Saturno por acá. Ahí está. ¿Esa es tu maqueta? Sí, ¿qué tiene? Está horrible. ¡Oh, re linda! Una de las cosas que podés hacer es pedirle ayuda a tus papás y que ellos te hagan la maqueta, como esta. Además, la profesora nunca se va a dar cuenta de que no la hiciste vos. Fíjate, está muy buena, tiene todos los planetas y me la hizo mi papá. A ver qué planetas están acá, claro. Me acerqué porque pensé escuchar un mosquito que hacía... Ah, no, es que yo decía a ver qué planetas tengo en mi sistema solar. Claro, qué linda. ¿Cómo la hizo? ¿Cómo la A ver, ¿cómo la hiciste? ¿Cómo era que la hizo? La hizo. La hice. Ah, la hice con estas pelotas y después las colgué. Sí, las colgué. Y después las pinté de colores. ¿Y con qué las pintó? Las pinté con. ¿Con qué la había pintado? ¿Cómo era? Con pintura de. Pintura de uña. De uña. Carísimas esas pinturas de uña. Sí, y también con témpera. Las mezclaste. Sí. Claro. Pero bueno, nada. ¿Qué le gusta? Sí, bellísima. Eso se lo hizo su papá. Usted tenía que esforzarse en la tarea y hacerlo usted como la de ella, que es tan bonita, con tanto esfuerzo, con tanto cariño, tan bella. Muchas gracias. Usted esfuérzese más en sus cosas y no haga las tareas con su papá. Lo hace solo. La llevo porque está buena. Hay una forma de que puedas dormir en clases y que la profesora no se dé cuenta, y es esta. Ay, qué bueno que todos están concentrados haciendo su examen, excepto tú. Mamá, si yo voy al colegio. ¿Cómo que mamá, si ya estás en el colegio? Ay, me quedé dormido. Aquí no se duerme, aquí se estudia. Mira, tus compañeros están concentrados. Están tan concentrados que siento que no me... ¡No! ¿Te volviste a dormir? Yo voy a hacer la evaluación, haz el ejemplo de tu compañero, que siento que ni siquiera me escucha de lo concentrado que está. Ustedes son el futuro de este país. Hey, espero que no me estén invadiendo mi espacio personal, el azul. No quiero a nadie que esté pasando por la línea de mi lugar. ¿Y para qué yo querría pasar a tu lugar si el mío es más lindo, más brillante, más hermoso? Además, tengo dulces, así que puedo pasarme todo el día en mi cuarto. ¿Qué te crees, que sos la única que tenés cosas en tu cuarto? Yo tengo una televisión, que creo que no anda, así que no voy a poder ver nada. Tengo una plantita. ¡La rompí! Ya no tienes planta, en cambio yo sí tengo una planta viva. ¡No me mates la planta! Si yo no tengo planta, nadie de ustedes va a tener planta. ¿Qué haces? No invadamos los espacios personales. No toques. No puedes pasar, acá hay como un... ¿Es un mimo? Es como un vidrio. Ok. Mira, acá tengo también golosinas, tengo gomitas, confites. No, y acá tengo chupetines. ¡Ey! Yo también tengo chupetines, pero los míos son mejores. No, los míos son mejores porque mirá, los míos tienen formas de caballo y de otros animales y pintan la lengua. ¿Los tuyos pintan la lengua? Sí, de rosa. No. Son más grandes. Envidiosa, sí. Mirá, el mío te pinta la lengua de blanco. ¿Qué es eso? Un caballo. No se te nota un caballo. Chicos, yo ya sé cómo voy a pasar estas 24 horas. Va a ser en mi cama, descansando, durmiendo. ¿Y todos estos globos? Va a empezar el primer reto. Vamos a tener que explotar todos los globos de nuestro color y el que lo haga primero va a ser el ganador. No, pero miren la cantidad de globos que tengo y ustedes no tienen nada. ¿Cómo que no tenemos nada? Es un montón de globos que hay aquí. 1, 2, 3. ¡Ey! ¡No hagas trampa! Vos también estás haciendo trampa porque vos estás rompiendo con un tenedor. Ahora te voy a romper el cuchillo y el tenedor. Esta es
una muy buena técnica. Mi técnica es que tengo uñas largas y puedo explotar. Yo gané, obvio que gané yo. Acá hay una competencia. No, pero no se vale, tenés un tenedor. Bueno, pero estas son mis garras. No, gané. Es algo externo a tu cuerpo. Bueno, ¿saben qué? Yo voy a limpiar mi casa, sobre todo a sacar los verdes que me hicieron trampa. ¿Vas a limpiar? Bueno, yo te voy pasando para que tengas más que limpiar. Toma tu... Toma. ¡Ojo! ¡Ay, no, mirá! ¡No, a la creo madre! Que se sució un poquito ahí, Esperancita. Allá hay como algo. No, de verdad, de verdad. No hay nada, todo es amarillo. No, no, pero fíjate, atrás de ese cuadro hay algo. Mirá, confía en mí. ¡No! ¡Mi casa! Ahí está, para que tengas. ¿Tienes sed? No, 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 basta, basta. No, 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 basta. Y ahora no vas a tener nada para tomar, porque lo único que podías tomar eran cosas amarillas. ¡Wow! ¡Qué gracioso! ¡Qué chiste! Bueno, muchachos, traigan sus sillas porque llegó el momento de hacer un licuado. Cada uno de nosotros tiene ingredientes de cada color. Yo voy a empezar con gomitas. Yo con sandía. Yo le voy a poner una lima. Y yo le voy a poner una banana. Con cáscara. Le ponemos un poco de líquido como para complementar nuestra poción. Y ahora sí, llegó el momento de ver quién se va a tomar esto. Y para eso vamos a hacer un reto del Yapeyú. El que salga diferente va a ser el que se lo va a tener que tomar. ¡Yapeyú! ¡No! ¡No! ¡No, amigo! ¡No! Está bueno. Acuérdate que no hay baño. No, porque voy a usar estas plantitas. ¿Pero por qué las mías? Usa las tuyas. Bueno, no nos despistemos. Acá hay un reto que completar y es que yo voy a tomarme todo esto. ¿Todo o no? Sí, espera un poquito. Un poquito. Aunque sea por la mitad. Fondo, 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 fondo. Pero no era tanto. Está rico. Tu plantita ya está muerta. Y esto también. Este lugar está horrible. Y este color está horrible. El único color que brilla acá es el azul. ¿Seguro? Parece vómito. Parece eso, parece vómito. No soy un vómito. A mí no me parece lo que hicieron igual. Yo me puedo estar riendo. Pero tranquilamente podría hacer esto. Y ahora sí, fíjense cómo está tu color. El que ríe último ríe mejor. Así que agarren sus vasos y vamos a hacer un reto. Se va a tratar de que tenemos que hacer una torre de vasos. Y el que haga la torre de vasos más alta en el menor tiempo va a ganar. En sus marcas. Listo, ya. Ok. Mi técnica va a ser hacer una muy buena base, así después puedo ir subiendo. ¿Qué técnica? No tenés técnica vos. Vos siempre haces cualquier cosa. ¡Ah! ¡Me están ganando! Ahí voy, agarré velocidad. ¡No! ¡Ah! ¡No! Y terminé. ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Así no se puede. Ustedes vieron cómo yo estoy. Ustedes me provocaron esto. Y encima me tiran la hermosa torre que yo tenía. Yo iba ganando. No, no, no. Dice, te cayó tu torre y tú le tiraste la torre a él. Lo que ella dice. Yo no tenía casi la torre armada. Y bueno, pero se te cayó y decidiste hacer trampa. Así que fue tu culpa. Yo hice trampa. Miren cómo estoy. ¿Esto te parece que hace trampa? Esto puede hacer trampa. No me puedo ni mover. Ok, hagamos algo. Decime una parte del cuerpo. El pie. Decime vos una parte del cuerpo. La boca. Y vos decí otra. La nariz. Cada uno de ustedes va a tener que hacer un dibujo con la parte del cuerpo que eligieron. Ah, no, pero ¿y la parte del cuerpo que te toca a ti cuál es? La mano. No, no, esto es muy fácil. No, la oreja. Ah, pero se supone que ustedes eligen mi parte, ustedes pudieron elegir su parte. Pero elegiste la mano y la mano no va. Cada uno pudo elegir. ¿Vos elegiste la tuya? Pero no dijiste el reto. ¿Vos elegiste la tuya? ¿Qué? Bueno, dale, ustedes elijan por mí. Ya sé, la axila. Ok, cada uno póngase el lápiz en donde va. Ok, aquí voy. Ajá, listo. Vamos a tener que dibujar una casa. El que mejor haga el dibujo gana. En sus marcas. ¿Listos? Ya. ¿Eh? Esto está siendo bastante fácil. Porque lo que ellos no saben es que yo estoy haciendo trampa. Estoy moviendo la hoja y no el coso. Te escucho. Estoy al lado tuyo. Ah, bueno. No hay paredes, idiota. No, no digas nada. Anda para allá. Ah, listo. ¿No te vale? ¿Qué? Amigo, estás dibujando con tu mano. No, no, no es con mi mano. Yo estoy usando la nariz y... No, no, no. Estabas dibujando con tu mano. Y está impecable. Ok, voy a pasar a mostrar mi dibujo. Acá nos encontramos con una hermosa casa que está inspirada en una casa. Es una casa en construcción.
Y aquí está mi casa. Hermosa, tiene una puerta, tiene ventana y un árbol. No me parece que sea una casa. ¿A ustedes les parece que esto es una casa? ¿A ti te parece que esto es una casa? Ninguna es una casa. No, dos. Porque la mía era una casa en construcción. La mía ya está hecha, pero es una casa rústica. Estos son los planos de la casa. ¡Claro! No, si estos son los planos de la casa, cuando la construyan se va para abajo. Y esta es mi super casa. Es un cono. Espérenme que tengo que hacer un llamado. Hola. Sí, ¿podría ser lo del próximo reto, por favor? Gracias. Ok, el ganador de este reto va a ser el que logre sacar la mayor cantidad de pelotas de su habitación. Vamos a tener un minuto desde ya. Empezó esto. Dale, dale. A mí no. ¡Todos al amarillo! Me están haciendo trampa, tramposos todos. No es trampa, es organización. Pero organícense para otro lado. Pero no era así el juego. No, 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 esto se salió de control. Me vienen a ordenar ya mismo mi departamento. No, cada uno a su lugar. No. ¡Viste la ventana! ¡Hay que saquear! ¡Hay que saquear! ¿Cómo voy a llamar por teléfono? ¡La cama no! ¡La cama no! ¡Porque lo que! Me encantó esto. Me hice como mi propio refugio. Ahora nadie puede pasar acá. ¿Y dónde voy a dormir? No tengo nada. Pero tenés muchas pelotas. Acostate. Ay, tenés ahí el velador. El velador es importante. Importante para que vos puedas hablar con él. Una cama. No es mejor devolverme mi cama. No. Pero ahí la almohada. Bueno, ya te solucioné los problemas. Ahora déjenme acá. Ay, amigo. Bueno, gracias. ¡Te estoy viendo! ¡Te vi! ¡Mira! Acá uno no puede relajarse porque ya te empiezan a destrozar la habitación. ¿Saben qué? Esto se salió de control. Vamos a hacer el juego de la silla. ¡Fuera! Esta silla fuera. ¡Afuera! Me hizo trampa porque quitó la silla del lugar. No la saqué. La sacaste, no. Tiene que quedarse aquí. Mira dónde estás. ¡Afuera! La gran final. 1, 2, 3. Na, 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 na. ¿Saben qué? Me cansé. Que se escape quien pueda. Yo de acá me voy. ¡Ah, pero yo también quiero ir! ¡Llévame! No. ¡Llévame con vos! ¡Nos vimos! No, 10. No, por favor, no. Ve. Lleva a esta bruja nocturna a tu ayuntamiento. Está prohibido hacer trampa. Un 10 está viniendo. Tengo la solución para esto. Extiendan sus alas tramposas. Perfecto. Hey, espero que no me estén invadiendo mi espacio personal, el azul. No quiero a nadie que esté pasando por la línea de... El que arme la mejor casa flotante, gana. Mi compañera de casa flotante, quiero que me digas cómo vamos a hacer nuestra casa flotante. Yo lo que sé es que tiene que tener un jardín y un living. ¿Todo eso crees que tenga nuestra casa flotante? Pero por supuesto, tiene que ser una mansión. No, pero se nos va a terminar cayendo. Tenemos que procurar que sea como fuerte. No que tenga perrito, el living, el jardín, ¿no? Algo como con estructura. Mientras ellos están peleando, vamos a escoger nuestras cosas porque la de nosotros va a ser mejor. Dale, vamos. Vamos a escoger nuestras cosas. ¡Se están robando nuestras cosas! ¡No! Ah, bueno, entonces... Planta, también la quiero porque... Este es nuestro. No. No me van a empujar. Vení, Susana, no me defendiste. Tú te aferraste al ganso. Uno no se tiene que aferrar a nada. Yo opino que tenemos que poner muchas plantitas. Creo que le va a dar como el toque verde a nuestra casa. Pero primero la estructura. Ya sé que podemos agarrar nosotros. La cerca de acá del jardín.
Toma, agarra y creo que de estos flotadores. Hagamos mitad y mitad, flotadores claro, mitad y mitad. Porque encima las agarraron el colchón, el cerco, todo. Y ustedes tienen las plantas, ya está. ¿Con las plantas? Con las plantas. No, ya te di, ya te di la mitad. Lo primero que tenemos que hacer para que nuestra casa flote es ponerle como cosas abajo, como la base. ¿Qué le podemos poner de base? ¡Los flota, flota! No, ¿por qué los tiras al agua? Hay que armarla primero afuera. Ay, no, me tocó la peor compañera de todas. Yo creo que para que nuestro cisne no se ahogue, tenemos que hacer como una base bien grande y bien firme. Ok, pero con esto que está aquí no nos va a alcanzar. Lo voy a ir a robar. ¡Defiéndeme! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, compañera! ¡Ay, no! Otra vez no me robaste nada. ¡Gracias! Bueno, ya ordené todo por color. Espectacular. Ahora tenemos que pegarle con cinta. ¡Pero me estás desordenando todo el piso! Creo que esto no está como funcionando. Tú no estás funcionando. Mira, que gracias a mí esta casa va a flotar. Así que mejor no hables mucho. Ok, vamos a pegar ahora esto para que sea una casa resistente. Ah, no, vamos a hacerlo por partes. La construcción me la dejas a mí. Pero si te dejo a vos la construcción se va a terminar cayendo nuestra casa. Yo creo que la prueba de fuego para ver si esto va a flotar o no es que nos tiremos arriba de ella. Ahí, a la cuenta de tres vamos a comprobar si nuestra casa va a flotar. Se rompió. De mi lado sí flota. Está rompiendo. No soportó la estructura. Pero fue culpa tuya. Yo te dije que había que hacerlo despacito. Vos fuiste la que quisiste meter como por colores y así. Creo que vamos a tener que pensar de una diferente manera. Ya va, ¿la culpa es del color? Todo tiene la culpa. Vamos a robarle otra cosa. No, con jardín. Vengan acá, váyanse para otro lado. Ellos lo copiaron porque te acordás que dijimos que le íbamos a poner verde. Esto no se parece en nada a lo de ustedes. Lo de ustedes ni siquiera flotó, mire. Nosotros ya tenemos piso, tenemos paredes y hasta plantas tiene nuestra casa. No, lo que pasa es que nuestra casa se dispersa porque es más original. Puedes vivir aquí y allá. Solo que no sirve para flotar. A nuestra casa le falta como una mesa. Una mesa para el café, claro. A ver. No, pero esto no está funcionando porque esto no va a flotar. Bueno, mejor busquemos otra cosa. A mí me parece que es viable apropiarnos de algo. ¿Vos decís que le robamos su casa? La fachada no, pero lo que está dentro sí. ¿Vos decís que le saquemos el colchón? No. Anda para allá. Vamos, fuera, fuera. Sácalo. Mira, podemos decorar nuestro ganso con mucho verde. Podemos ponerle esto. Podemos ponerle como eso, como pelo, como una peluca. ¿Un ganso? Es un cisne. Le ponemos como un poquito de pelo, así. ¡Ay, qué guapo! ¿Cómo lo llamamos? Pepe. Ahí. Ahí. Y aquí, las alitas. Ok, las alas. Ahí. Con verde. ¡No! Oh, es que tú no sabes hacerla permanente. Un alisado. Esto tiene mucho frizz. Es la humedad, chicos. Le ponemos... ¡No! ¡Es nuestra casa eso! Sigamos. En la colita. Ok. Acá para hacer como un jardincito. Nos falta una para esta aleta. Ahí. Pónsele la alita. La alita. Y acá. ¡Listo! Ok. Ahora tenemos que ver qué hacemos con lo que tenemos. Tenemos esta piña. Okay. Esta piña puede ir como... Como un collar. Aquí va, Pepe. ¡Acá encontré otra! ¡Tembló! No, pero me gusta más esta es más colorida. Esta goma tiene que ir definitivamente abajo de Pepe. ¡Levantalo! No, se puede dañar toda la estructura de Pepe. Pero si Pepe no tiene ni estructura, Pepe es solo Pepe. Este es el patio de la casa. ¡Claro! Pero para que sea el patio de la casa necesitamos como que tenga verde. En la casa de ellos hay más verde. ¡Ey! ¡Te vas para allá! Yo opino que para que Pepe flote tenemos que poner flotadores. Entonces, vamos a darle una segunda oportunidad. Tenemos que ponerlo así, ¿entendés? No es por colores. Es aleatorio el color. Para que se complementen. ¡Nos están quitando el jardín! ¡Ey! ¡No, esto era nuestro! ¡Eso es de Pepe! No se atrevan a meterse con Pepe. ¿Ves? Ahí se unió bastante. ¿Y por qué? No lo pusimos. ¡Somos un equipo! Podemos poner esto acá. Ahora ponemos a Pepe arriba y todo indica que va a funcionar. ¡Ay, me encanta! Dale, ayúdame. Pero ya va, que no se le caiga el jardín a Pepe. ¿Estás lista para ver a Pepe irse? No, Pepe, estás llegando. Pepe. ¡Vamos, Pepe! Ahí va. No, a lo largo mejor. Ahora sí. Ahora sí, qué lindo quedó. Acomodale la peluca a Pepe. Le ponemos un poco más de esto. Y acá está el pasillo. ¿Cómo es que va el pasillo? Dame. Te enseño mi idea. Lo anclamos acá. Y es un pasillo. Es como un tobogán para divertirse. Ok, vamos a ver qué casa hicieron acá.
aquellos. ¿Qué vienen a hacer ustedes por acá? Por aquí. Esto es una casa de verdad. Bueno, esto parece un gallinero. Un gallinero. ¿Y las gallinas? Y gallina la que ustedes construyeron allá. Eso no es una casa, eso Pepe, no es nada. Pepe no es una gallina. Es obvio que es una ganso. Gallina. No, es una gallina. Si crees un ganso, es un cisne. Bueno, veamos a ver si su casa funciona. No, ya va, con cuidado. Con cuidado, que okay, la casa flota. Pero la nuestra también flota. Bueno, pero ahora vamos a probar si flota con personas adentro. Yo me voy a tirar en mi casa y tú te tienes que subir a la tuya. Ok, vamos a prepararnos para meternos cada uno en su casa. Que ellos se metan primero. ¿Pero por qué nos tenemos que meter nosotros primero? Porque primero el fracaso. No dudemos, dale, amigo. ¡No! ¡No! ¡Funcionó! Obvio que va a funcionar, amigo. Mirá, perfecta nuestra. ¡No, se está hundiendo la casa! No, pero tienen que estar los dos en la casa. Primero da una persona, ahora va uno de ustedes. Despacio con Pepe, o sea, tratarlo bien. Vas a inaugurar a Pepe. ¡Aquí te voy, Pepe! Ahí va. Ok, listo, ya funcionó con una persona. Ahora ustedes tienen que subir los dos. Yo confío en que va a funcionar. Voy a montarme por este lado. ¡Vamos! Ahora quiero ver que la tuya funcione. Ahí voy, Pepe. Pero pisa más al centro, Pepe. ¡Ah! ¡Mi pierna! Ahí está flotando. Estamos flotando, ¿eh? ¡Mi pierna! En esta isla solo puede haber un barco. ¡Mira! ¡Acerquémonos, dale! ¡La guerra comenzó! ¡No! ¡Amigos, estás tuntiendo la tabla! ¡No! 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 Bueno, al menos la casa no se hundió. Pepe me cambió la vida. A mí Pepe me hizo ver el sentido que tenía estar acá. Pepe, tenemos que agradecerte por todos los años vividos, por esta casa que nos has dado, por este aguante, porque nos aguanta Pepe. Aguanta Pepe. Nos soporta. Y es estable, Pepe. Hay que buscarse estabilidad. Eso es muy importante a la hora de encontrar un Pepe. ¡Pepe! ¡Pepe! Pepe. Pepe, no nos Pepe. Dejes, Pepe. 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 No. Pepe, aférrate a Pepe. Pepe. Pepe tiene arreglo. Pepe siempre tiene arreglo. Aférrate a Pepe. Me hundo. Yo me hundo, pero mis lentes no. A ver, lo floto. ¿Qué le pasó a Pepe? Lo pincharon ustedes. No, nosotros sí. No le hicimos nada a Pepe. Todavía le quedó aire acá a Pepe. ¡No! ¡Pepe! 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 Pepe. ¡Subí! ¡El cuello de Pepe! ¡Agárralo! ¡Subiste a Pepe! ¡Subiste! ¡Estoy intentando! ¡Pepe! Si llegaron hasta esta parte del video, comenten Pepe. ¡Wow! ¡Esas chicas son lindas! ¡Hola! Oh, wow. ¡Queremos comprar esta tierra! ¡Genial! Okay. Hay un área grande. El que arme la mejor casa flotante, gana. Mi compañera de casa flotante, quiero... Llegó el día donde vamos a pasar 24 horas adentro de este inflable de pirata. ¿Estás lista para este reto, Bernie? ¡Sí! ¿Estás emocionada? ¡Muy! ¿Estás contenta? ¡Sí! ¿Estás feliz? ¡Has empezado! ¿Vos estás lista? No, señor. Usted no puede estar tocando porque todavía no empezó claro. Este reto. Ya vas a tener 24 horas para pasar acá adentro, así que vos tranquilo. Okay. Vos estás un poco intenso también, te veo como... Estás re loco. ¿Y vos estás listo, bro? Estoy listo, sí, estoy listo. ¿Y vos? Horas. Yo estoy más que listo. Yo estoy preparado para estas 24 horas. Antes de subirme, me voy a tomar un poquito de la van de la suerte. Ahora sí, vamos a empezar. Una fila, por favor, una fila a todos. ¿Estamos? ¿Usted va a participar? ¿Pero puedo entrar y salir? No. ¿Y quién busca las cosas? El que sale pierde, ¿eh? Tengo que tener permiso. ¿Quién busca la comida? No, quiere, no tiene ganas de participar. No, yo quiero participar. Entonces pero haga la fila y claro, va a entrar no con nosotros. Salgo. Obvio, te quedas adentro del inflable. Bueno, participante 1, entra. Participante 2, adentro también. Participante 3, adentro. Usted adentro y usted adentro también. Y ahora falto yo, pero voy a hacer una entrada magnífica. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Eso olió. Antes de que empecemos a hacer juegos acá, les quiero decir que teníamos la idea de comprar un inflable con una pileta de slime. Pero lo vamos a hacer solamente si llegamos en este video a la meta de likes. Bati, ¿a cuántos likes tenemos que llegar para hacer el video en el tobogán con piscina de slime? A 200.000. ¿200.000? No, a 250.000. ¡Oh! Redobló la apuesta. Bueno, ya va, también la gente no se puede olvidar que tiene que darle el botón de suscribirse hasta que de rojo cambie a gris. Así que ya saben, denle like, suscríbanse, o sea, aprieten el botón de suscribirse que aparece abajo de este video y así vamos a hacer este video de piscina de slime. Bernie, porfa, ayúdame y dame la mano, ¿ok? Sí, dale. No, esto no funcionó. Dale, hacerle una trampa. Agarrarle la mano y tirarla. Dale, Bernie. ¡Ah! ¡No, se agarró!
¡Funcionó la trampa que yo le dije! ¡Bati, un salto épico, vamos! ¡Bati, Bati, Bati! ¿Bati dónde está? No lo veo. ¿Ustedes lo ven? ¡Desapareció Bati, chicos! ¡Búsquenlo, Bati! ¡Hasta acá abajo! Octi, te reto a tirarte de pie, como si fuera surf. ¡No, boludo! Bueno, vamos a ver qué sale. No sé si va a poder. Creo que como todos estamos acá arriba, es momento de hacer saltos extremos, ¿ok? Cada uno va a tener solamente una posibilidad de mostrarnos su talento. ¿Cómo te vas a tirar? Voy a tirar una vuelta. Así, mira, así. 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 Abajo, abajo. Dale, abajo. No, se merece su salto porque resistió. Corres de todo. Mira, él está haciendo de correr a todos y seguramente tu salto va a ser una porquería, te lo tengo que decir. ¿Qué puntaje le das, Bernie, a ese salto? Un 5. Un 2. Uy, acá te están matando. Llegó el momento de Bernie. ¿Superará a Toto en su salto? Sí. Ya lo veremos. 3, 2, 1. ¡Esta! Y ahora vamos. ¡Ay, un 0! ¡Saltá para el otro lado! Al de Bati yo le doy 9. Y al de Bernie yo le doy un 0. Vos no tenés derecho a hablar porque tu salto fue una porquería. El tuyo también. No, mira. A ver si superás esto. ¡Sí, lo superé! Este es un columpio humano. No, dale, no, Bati. No, así no. ¿Por qué no? ¿Cómo querés? Así. Ok, ahí vamos. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Buena, Bati! ¿Vos tomaste algo? Esto me está gustando mucho, la verdad. Creo que está bastante divertido. ¿Te estás divirtiendo vos? Yo voy a tomar un poquito más de mi bang. Ahora sí, vamos a seguir saltando. Atención, marineros, tengo algo muy importante que decirle. ¡Bati es la mancha! ¡Corran! ¡Ayúdenme! Ahí va. ¡Bati es la mancha! ¡Lero, lero! Ahí viene. ¡Ey, Bati! ¡Wow! ¡Esa! ¡Mira! ¡Ah! ¡No sé de dónde lo puede subir porque los toco! Pero tú eres el de la mancha, tienes que perseguirnos. ¿Qué pasa, Bati? ¿No lo puedes tocar? Ahí va, Bel. ¡Tócame! ¡Quiero ser yo la mancha! ¡Ahí va! ¡No me tocó! ¡Es Bati! ¡Eres tú, Ale! ¡Me tocó a mí! ¡Ahora soy yo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Voy por Bernie! ¡Mancha! ¡Mancha! ¡Lo logré! Ya estamos bastante cansados. Ya pasaron un par de horas desde que estamos acá. Miren, ahí está Bel con su celular. Estoy cansadísimo. Me puse a tirarlos a todos y terminé más cansado yo. Por ahí andan Octi y Bati. Están planeando para mí hacernos una maldad o algo. Porque esa cara de Bati, esa cara de demonio. ¿Qué te pasa? Ya me rompí el brazo saltando de ahí hasta acá. Ya estamos muy cansados, Alejo. ¿Y te duele? Sí, pero quebré. A ver, mostrame. ¡Me cagué! No, no me empujes. Estoy acá tranquilo. Estoy tranquilo, ¡me la vas a pagar! ¡Yo me quedo con las chao! Mira, voy a hacer un inflable tour. Por acá, miren, tenemos los barriles de piratas. Acá tenemos como un... Este es como el timón para manejar. El timón para manejar. Vos sos el capitán, tenés que manejar este vos. Un poquito grande el timón, para mi gusto. Después acá tenemos cañones. Allá hay otro igual. Con esto podemos atacar al enemigo. ¡Exacto! Estos son como las gomas de autos, o sea, puestas una arriba de la otra. Esto elijo hoy para jugar este juego, mirá. ¡Y para hacer esto! ¡Ay, para patear! Dale. ¡Pate! 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 ¡Alejo, mira! ¡El cañón no dispara! ¡Yo te disparo, Bati! Miren, acá es como una cosa para tirarse. Pero nosotros nos tiramos por la escalera. ¡3, 2, 1! ¡Bati! Lo que los chicos no saben es que yo traje una sorpresa. ¿Quieren verla? ¡Sí! Yo dejé acá al lado una piñata llena de cosas, de juguetes, caramelos y cosas así. Así que voy a traerla. ¡Lo que traje es una piñata! ¿Quién quiere pegarla? ¿Estás listo, Toto? Sí. 3, 2, 1, ya. Dale, dale, Toto. Dale, dale, Toto. Dale. ¡Olé! Dale. No la rompió. No la rompí. Dale, Berni. Prepárense para agarrar lo que haya adentro, ¿eh? Dale, Berni. Dale, pegale. Una piña más y se rompe eso, ¿eh? Dale, una más. Una más. Listo, perdió, tampoco. ¿Estás listo, Bati? Sí. ¿Cómo va a ser tu golpe? Muy fuerte. A la cuenta de 3, 2, 1, ya. Dale, Bati. Dale, Bati. Dale, Bati. Dale, Bati. Dale, Bati. ¡Agarren! No, miren este. Uy, es un avión esto.
sí. Dale, combina, Mati, te está guardando todos los caramelos. No, eso es trampa, eso es trampa. Está llevando todo. Yo conseguí estas cosas. Hay soldaditos, hay pelotitas. Mati, contanos lo que vos agarraste. ¿Acá? Ah, pero te guardaste todos los bolsillos, eso es trampa. Uno me lo guardó, Octi. Yo lo estoy ayudando para que se lleve todo. Dale, Mati, ¿qué tenés acá? No, Mati, quiero ver algo, de verdad. No, tenés que matar. Hay que agarrar provisiones porque hay que durar 24 horas acá adentro. Exacto, Bati. Y ya queda poquito, ¿eh? Fue muy inteligente, Bati. ¿Qué van a hacer ustedes? Nos vamos a tirar los tres para allá. Ok, dale, dale, la cuenta de 3, 2, 1. ¡Eso! ¡Ey! Chicos, ¡se desinfla! ¡Se desinfla! Chicos, se apagó. ¿Se apagó el inflable? ¡Está cayendo! ¡Se está cayendo todo! ¡No! ¡Hay que bajar! ¡Hay que bajar arriba! ¡Hay que bajar! ¡Vengan! ¡Bajen! ¡Nos estamos atrapando! Chicos, no vamos a poder pasar las 24 horas porque esto se tapó. ¡Se infló! ¡Vamos abajo! ¡Corran! ¡Salgan! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chao! Hola, bebistas, ¿cómo andan? Espero que anden muy, pero muy bien. El video de hoy, como ven, acá atrás tenemos cajas. Tenemos tres cajas con un signo de pregunta. ¿Qué significa eso? Que una persona se va a tener que meter adentro de estas cajas y otra va a tener que venir muy, 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 muy fuerte y empujarlas. Y obviamente tenemos que adivinar en la caja que va a estar la persona adentro, obviamente. Para hacer este video invité a tres amigos que me van a acompañar a sufrir, porque este video es para sufrir. No sé, va a estar divertido, pero creo que nos vamos a lastimar un poco. Pero bueno, acá lo vamos a dar todo, así que ¡venga! Kevin, Octi y Jonas. Bueno, juntos vamos a estar haciendo este video. Está difícil, está como extremo un poco. Siento que no confío en Kevin. No quiero estar adentro de la caja y que Kevin me empuje porque yo sé que él va a hacer esto. Kevin va a agarrar y va a hacer ¡ah! O sea, y me va a pegar en la cara. Yo te conozco. No, no tienen confianza de mí. Muy violento, yo, Kevin. Yo la verdad que no tengo nada de ganas de hacer este video. Lo hago solamente porque me obligaron a mí. Yo no quiero hacer este video. Mirá, yo no quiero hacer este video. ¿Saben lo que dijo Kevin? Dijo, a Octi vamos a agarrar y ustedes díganme cuando, en qué caja se pone. Así le pegamos. Pobre Octi. Es malo. Pobre Octi. ¿Y sabes lo que es lo peor? ¿Sabes lo peor? Que es capaz de hacerlo todavía, ¿eh? Así que vos me vas a tener que... Confía en nosotros. No vamos a hacer nada. No, ya vi la cara. Vi la cara. De verdad, acá no hay que contar. Nadie dice en qué caja se metió la otra persona, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar entonces. Antes de que la primera persona se meta dentro de la caja, por favor denle like a este video porque tenemos que llegar a los 150 mil likes. Es la meta de este video. Y suscríbanse al canal, o sea, aprieten el botón rojo de suscribirse, ¿ok? Llegó el momento entonces de hacer este super juego. Yo voy a ser la primera persona que va a empujar, que va a correr contra la caja. A ver, ¿quién va a ser la primera persona? Yo voy a ser la primera. Octi va a ser la persona. Bueno, Octi, dale, yo voy a cerrar los ojos, te vas a esconder en una caja y vamos a ver si le emboco. Alejo. ¡Ay, Dios! ¡Octi, voy por vos! ¡Prepárate porque voy a ir por vos y voy a ir con todo! ¡No te voy a tener piedad! Venga, voy a ir a la derecha. A esa voy a ir. Bueno, gente, acá me escondí en la caja de la derecha. Espero, por favor, que no me veas. Estoy muy nervioso. Y espero que pase esto rápido, así después me toca a mí reventarlo a Alejo. ¡Listo, Octi! ¡No habla! O sea, él no quiere... Bueno, yo supongo que está listo porque... Ya se escondió. ¿Ya te puedes dar vuelta? Ok. Bueno, voy por vos. Voy por vos, Octi. Ok, voy por vos. Creo que voy a ir por la del medio. Ahí voy. ¡No! ¡No! ¡Te maté! Ayúdame a salir. Ya estoy libre y al final ahora me toca a mí. Okay. Ya me arranqué, ya está, ahora me toca a mí. Yo me escondo. Ok. Oh. Kevin, vamos. ¿Qué te pareció tu primera caída? Y me dolió, pero esperaba más, ¿eh? La verdad que elegí a Alejo. ¿Esperaba más? Y Alejo no es el más fuerte de los tres, digamos. Bueno. ¿A quién no quisieras que te golpee? ¿Quién no quisiera? Y Jonas tiene mucha fuerza, me parece. Okay. Bueno, pero pará. Si acá me están subestimando. Ya va a volver Octi a estar de nuevo en la caja y yo voy a ser el que va a patear. Así que tranquilo, Octi, tranquilo, que ya vas a ver mi fuerza. Ahora Kevin, vas para adentro. Para que no vea, que no vea. Yo le voy a tapar los ojos. Bueno, acá Octi ya tiene la vincha. A ver, vamos a ver dónde va a estar. Ok, yo ya estoy viendo dónde se está ocultando Kevin. Estoy hablando mucho acá como para que Octi no pueda escuchar el sonido de las cajas, para que él no pueda saber dónde. Le voy a tapar los oídos también. Ok, tapale. Le tapo los oídos. No se puede hacer trampa. Acá nadie hizo trampa, Octi, ¿eh? Así que... También tenés que tener cuidado con ir por mucha fuerza, porque si le erras y no hay nada sólido, te va a doler a vos. Claro, seguís de largo. Seguís de largo y te lastimás contra el pasto. Okay. Yo creo que Kevin ya está. Ya está Kevin. No quiere hablar, Kevin. No quiere hablar porque no quiere que sepan dónde está. Bueno, ya está. Bueno, dale, Kevin, ya puedes ir. Ok, ¿por cuál vas a ir, Octi? No sé si por la de la izquierda o por la del medio. No sé. Kevin, ¿por la de la izquierda o por la del medio? No te va a contestar. Bueno, dale, con todo.
¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¿Voy? ¡Con todo! ¡Vamos, vamos, vamos! A la cuenta vamos, de 3, 2, 1. ¡Oh! ¡Oh! ¡Le toqué! ¡Le toqué! ¡Vamos! ¡Ven ahí! Está muerto el soldado. ¡Ven, Kevin! ¡Cayó el soldado! ¡Murió! ¡Murió el soldado! ¡Afuera! Lo despeiné nomás igual. Hasta destruiste la caja. ¿Dónde sentiste el golpe? ¡Que no habla! Está como... ¡Sin habla! El golpe le dejó sin habla, no puede hablar ya. Bueno, ahora llegó el turno de que Kevin sea el que vaya, el que corra. Y Jonah sea el que se oculte. Llegó el turno de Kevin. Así que Kevin, yo siento que va a ir por todo. Va a ir por todo, va a ir por vos. Lo voy a estar esperando. Es más, te digo dónde me escondo. ¡Oh! Bueno, voy a taparle los ojos y oídos a Kevin. Vos taparle los... Ah, poner la vincha, perfecto. La vincha de... Ok, no puede ver nada. Vamos a ponerle los ojos en los oídos también para como que no escuche nada. Ahí se está por esconder, Jonas. Vamos a ver por dónde se va a esconder. Voy a elegir en qué caja me voy a esconder. Creo que voy a ir por la de... la del medio. Ya vi dónde se está escondiendo. Hoy, hoy, hoy. Vamos a tapar las orejas para que él no escuche nada. ¿Le invocará o no lo invocará? Siento que Kevin puede invocarle, pero... no sé, no sé. Ok, vamos, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Con todo! ¿Estás preparado? ¡Kevin! 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 Tengo miedo que sepa dónde estoy. ¡Kevin! ¡Con todo! ¡Qué divertido! ¡Que me toque de vuelta! ¡Sale el humo, no se revivió! ¿Ayudaste? Fue muy débil. Pará, ¿dónde sentiste el golpe? Pasito. ¿El golpe? Acá. Golpe, pero sé que fuiste duro igual. Fue despacito. No, fuiste despacito. Para mí es que él dijo, ah, me voy a meter en la que ya está rota, en la que ya se metieron anteriormente. Tipo, vos quisiste usar esa técnica. Mi técnica no fue donde se escondió el que está rota. A veces no creo que se esconda ahí porque, claro, bueno, ya está rota. Es muy raro que se esconda ahí. Pero yo estoy seguro que alguien le dijo. No, posta que no. No, 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 no. Acá no hubo nada. No, nadie no, dijo no, nada. Bueno, nadie. Bueno. Uy, pará. ¿A quién le toca ir? Porque a mí me gusta. ¡Pobre Ale! ¡Oh! Desesperado, eh. Ok, llegó el turno mío. Ok, vas a ir vos. Sí, voy a ir despacito igual. Ay, caja nueva me parece, porque esa está rota. Bueno, trae la caja nueva de repuesto. En realidad me revolvió el golpe. Volteate de espalda. Te voy a encontrar al hijo, eh. Ya veremos si me encontrarás. Te voy a encontrar, acordate. Tápenle las orejas, tápenle las orejas. Kevin, Kevin, que no haga trampa, que no haga tranca, que no haga trampa. No voy a ver nada. Listo, ya me puse la del medio. Espero que no adivine la caja porque no, me va a doler mucho. Tengo mucha duda, mucho miedo. Están flaquitos, están no, por favor. Por favor, no. Que no diga la del medio. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dale, dale, dale. 3, 2, 1. Dale, Jonas. Para mí que hicieron trampa. ¡Ah, no, para mí! ¡Te juro! ¡Te juro! ¡Ah, me reventó todo el cuerpo! Pero bueno, hay una buena noticia para mí y es que ahora yo voy a ser el que va a correr y yo voy a elegir. Entonces ahora yo quiero que el que esté adentro... No, no, no. Yo quiero correr. Ok, vamos a hacer algo. Voy a duplicar la apuesta. Quiero que dos personas... ¡No! Ahora sí. Quiero que los tres se metan adentro. Tres se van a meter adentro y yo voy a correr y vamos a ver a quién le... Las próximas rondas en cada uno. Los tres adentro. Ok, ok. Ok, está bueno. No, no, no. Claro, ahora. Ahora. Y la próxima también los tres adentro. Ah, o sea que yo voy a tener que estar adentro también. Sí, los tres. Bueno, me toca a mí después. Bueno, vamos a ver a cuál de los tres voy a empujar. Bueno, los chicos ya están ahí atrás discutiendo seguramente de dónde se van a meter. Pero bueno, yo estoy acá, no voy a mirar para atrás, voy a respetar porque además, igual, tipo, a alguien le voy a empujar. Bueno, mi idea para esconderme va a ser en esta caja acá. Me voy a meter ya ahora. Estoy intentando meterme de a poco porque cuesta meterse acá. Pero ya entré. Estoy acá. Ahí voy yo adentro. Ahí yo estoy adentro en la caja de medio. Ya estoy, ya estoy. Dale que voy, Listo. Uy, acá. Ok, voy a ir. No se mueva. ¿A quién le quieres dar? No sé, a cualquiera. Total, a alguien le voy a pegar. Mira, 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 el de la izquierda se está moviendo. ¿Quién estará en la izquierda? Creo que el de la izquierda está buscando que yo vaya a la izquierda. Vamos a ver si adivinas quién es el de la izquierda. El de la izquierda debe ser Kevin, porque... Bueno, el de la izquierda debe ser Octi, muy bruto. Voy a ir hacia donde va mi corazón. Voy, Voy despacio. Voy despacio y ahora sí voy a tomar velocidad. ¡Pegué una patada mortal! Sabía que ibas a hacer eso. ¿Sabes cómo hice? Hice así, agarré y te hice... ¡Pum!
¡Sobrevivieron! Era yo el de la izquierda que se movía, casi. Sí, me obvio. Y adiviné, yo dije, ese es Octi, obviamente. Bueno, acá terminó el video. No, me toca a mí. Bueno, Alejo, te vas a esconder. Bueno, Jonas, acá yo no quiero que hagas trampa, así que. Voy a ir por vos, así que escondete bien. Vamos a taparlo bien para que no vea nada. En lo mínimo que yo piense que estás en una caja, voy a ir ahí. Ah, vas a ir por mí, vamos a ver si lo lograrás. Voy con patada voladora, cúnase la cara. No pudimos ver ninguna cara. Silencio, venga. Seguramente. No voy a entender nada. Ok, ya están listos. Me hacen señas que ya están listos. ¿Ya están todos listos? Todos listos. Voy con patada voladora. Uno. Voladora a la dos, cabeza, tres. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Son nuestros pozos! ¡Son unos tramposos! ¿Cómo no me vas a avisar eso? ¿A quién le querías dar? A uno le quería dar, mínimo. Y eso fue todo el video, espero que les haya gustado muchísimo. Acuérdense de dejar su like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Buenas amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video en el día de hoy. Miren el día que hace, yo no puedo creer. Está súper soleado, hace mucho calor y tengo una cosa muy buena para decirles. Tengo un inflable gigante en mi casa, miren lo que es. Todavía lo tengo en mi casa, entonces voy a aprovechar, voy a invitar a unos amigos, voy a invitar a mi familia. Vamos a inflar esto, vamos a llenarlo de espuma, enjabonarlo todo. Así bajamos a fondo en el tobogán, vamos a cagarnos de risa. Vamos a invitar a los chicos, creo que voy a invitar a Alejo, a Abel, a mi mamá, a mi hermano. Así nos divertimos todo el día. Ahora vamos a ir a buscar a mamá a ver qué está haciendo. Manucho está acá tomando sol, miren esto. Está acá tomando sol, está hermoso. Para tirarle un balde de agua, la verdad. Mientras tanto, vamos a ver a mamá qué está haciendo. Mira, no sé dónde está, pero para mí está en su cuarto encerrada haciendo gimnasia. Vamos a ver qué está haciendo ahora. Ah, ¿qué haces, mamá? ¿Dónde estás? Pensé que estabas en tu cuarto. Vení. ¿Viste el día que está afuera? Ay, increíble. Ok, hagamos una cosa. Te tengo una propuesta. A ver. Enjabonamos todo el inflable, lo prendemos, invitamos amigos y lo llenamos de espuma. Uy, sí, me muero. Está buena la idea, ¿no? Súper divertido. Dale. ¿La hacemos? Dale, vamos. Pará, voy a invitar a Alejo y a Abel, ¿te parece bien? Perfecto. Para, mamá, antes de llamar a los chicos, te quiero decir una cosa. ¿Está Manucho tirado afuera? ¿Está tomando sol? Muy relajado. ¿Me dejas tirar un baldazo de agua? Y pobre Manucho. Pero bueno, tú le hace calor. Es para el blog. Dale, me dejas. Déjame, tenés que dejar. Si no me. Hagamos una cosa. Si no me dejas, lo hago igual. Dale, dale. Tenemos el balde de agua. Manucho está durmiendo. No sé si está durmiendo. Sí. Está tomando sol. Espero que no nos escuche. No, no está. Él cuando toma sol se requete contra duerme. Arriba, ¡ay, Manucho! ¡Pobre Manucho! Ya tomaste sol, igual hace mucho calor, mamá, me estás jodiendo. Está lindo para mojarte. Salí, pero... Está lindo para mojarte, ¿no, mamá? Sí. ¿Te puedo mojar a vos? No, a mí no. ¿Por qué no? No. Bueno, vamos a prender el inflable. ¿Lo prendemos? Dale, ¿lo prendemos? Vamos. Dale. Pero para, antes de prender el inflable, vamos a ir a buscar a los chicos que están a punto de llegar, así lo prendemos juntos. Ahí vamos, los chicos, llegó Ale. ¿Qué onda, Ale? Abel. ¿Todo bien? No tienen ni idea qué se espera para hoy, ¿no? No. Retos, me dijiste que era retos. No son retos. Ok, miren el clima que hay. Está muy lindo el día. Tenemos un inflable. ¿Qué se te ocurre? A ver. Carrera de obstáculos. No, tampoco. Jugar, saltar en el inflable. Muy buena. Pero con un plus. Vamos a mojarlo todo, vamos a enjabonarlo todo. ¡Épico! Ah, y el tobogán, vamos a ver cómo vamos a volar. ¿Cómo? No. Imagínate. Vamos a volar, te digo. Me parece que ya estamos listos para inflar el inflable. Vamos a inflarlo. Dale, ¿qué estás haciendo vos? Dale, ¿qué estás haciendo? Dale, 3, 2, 1. Eso, ahí vamos. Bueno, mientras esperamos que se infle el inflable, vamos a ver qué están haciendo los chicos. Porque me parece que se trajeron una ropa que no está muy adecuada para el video que vamos a hacer hoy. Pero bueno, chicos, ustedes no están listos para este día. Están de jean, de zapatilla. Vamos. Estamos cómodos, amigo. No va este outfit. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a transformar con un salto. Van a contar hasta 3 y lo voy a transformar a ustedes dos y lo voy a vestir para la ocasión. ¿Están listos? Dale, ponemos a 3. Dale. 1, 2, 3. Ah, bueno, no. No, para. De vuelta. Ya, aprendí a editar, papá. Bueno, ya. 1, 2, 3.
¡Eso! ¡Ahora sí! Me salió, al final me salió. Yo quiero ya empezar a hacer este video. Pero antes que eso, hay que preparar el detergente. Antes que esto, tenemos que meter una meta de likes. Likes vamos a hacer una cosa, tenemos que llegar a 20.000 likes en este video. ¿Vos decís que llegamos? No, ahora se están complotando ustedes dos, No, yo no sabía que okay, 20.000 likes, ¿llegamos? Yo digo que sí, si todo el mundo le da like, ahora lo llego. Ok, denle like, así llegamos a la meta de 20.000 likes. Alejo tiene el detergente y un baldecito como para la situación, viene bien para... Ok, dale, mojalo, Abel, mojalo todo, ¿Qué? Tenemos el balde y tú lanzas el detergente. Es buena esa, Y el agua está congelada. ¡Oh, para! ¡No! No me mojes, Bueno, Alejo, vos llenás de detergente el balde. Te estás zarpando, me parece. No, para que resbale bien. Esto tiene que resbalar bien, tiene que ser un buen. Pero esta una gotita, ¿por qué estás llenando tanto? Con mucho. Vamos a poner un poco de agua. Espuma. Es mucha espuma esto, Mucha espuma. La venganza. ¡Vela, basta! Vamos los dos arriba. Vamos. Ahora sí, estamos más modo verano. Alejo, vamos a subir. Tenemos que escalar hasta ahí arriba y tirar el balde de agua. Pero ¿cómo vamos a escalar con el balde en la mano? Yo puedo, creo que podés. Yo te grabo de acá abajo a ver cómo lo haces, Alejo. Uy, está complicado, Dale, Alejo. Alejo es un mono, Ve cómo sube. Mucho más fácil de lo que creíste. Bueno, banca, que ahora subo yo, Vamos, que hay que subir rápido. Dale, amigo, subí. Dale, pará, lo tirás vos y le dale. Bueno, tiramos un poquito en el tuyo y lo tiro un poquito en el mío. Ok, dale, vamos. Ya está todo mojado esto, Vamos a tirar un poquito de este detergente. Alejo, en serio nos vamos a matar, Yo creo que vamos a terminar allá, en esa columna que ven ahí. Ahí nos vamos a reventar la cabeza. Ahí va a tetear vos. Voy a terminar en el árbol aquel. Para ponerle un poco de esto al tuyo. Ok, ahí voy. Mucho jabón. Dale. Bueno, perfecto, ahora sí. Bueno, Alejo, vas a ser el primero en tirarte con el... Lo voy a hacer con estilo, lo voy a hacer parado. Apareció Abel, ¿qué traes él? Voy a intentar hacerlo, ¡Alejo! ¡Se mató, boludo! Bueno, a Abel, te toca a vos. Te toca a ti. Ok, ahora me toca a mí, voy a ir grabando en selfie. A Abel, deséame suerte, Dale, vamos. ¡No, boludo, va muy rápido! ¡Va muy rápido! ¡Dale, Abel! ¡No! ¡Dale! ¡No! Te raspaste todo el culo, No, vas a por subir, dale. No vas a por subir. Ok, vamos a ver, ¿quién logra llegar más lejos? Ok, dale, tu turno, dale. Dale. Vos primero. Y va, ya. A ver hasta dónde puede llegar. ¡Epa! Hasta ahí. Hasta la primera olita llegó. Ahora, a ver, te toca a vos. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Dale! ¡Se mató! Ahora me toca a mí. Alejo está muriendo de frío, parece. Amigo, me estoy muriendo de frío. 3, 2, 1. ¡Dale! ¡Uy! Tengo una idea, vamos a llamar a mamá. Dale. ¿Vos dale. Se va... ¿Tu mamá se va a tirar? Yo creo que se va a animar a tirarme. No creo. ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! 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 ¡Ahí llegó mamá! ¡Nuestra mamá! Mamá, tengo una propuesta para hacerte. Tengo un inflable gigante. Lo llenamos de espuma con Alejo, con Abel y de agua. ¿Te animás a tirarte desde la punta? Bueno, dale. Se subió con zapatos, con jean, con remera, con todo, ¡Suerte, mamá! Pará, mirá la cámara, manda un saludo. Este es tu último saludo, porque me parece... ¿Qué le dices a los fans de mamá? Que vos, ¿cómo vas a estar? Es una grande, claro. Que no importa la edad para divertirse o no. Exactamente. Dale. ¿Qué está diciendo a tu mamá? ¿Le está diciendo vieja? Sí. Parado. Bueno, mamá, ¿estás lista para tirarte? Te vas a matar, Vas a ir muy rápido. Acá, ahí Alejo te agarra cualquier cosa. Bueno, le vamos a echar un poco más de agua porque yo quiero que pase de allí. Agua, tira allá. Agua. Yo quiero que, mira, quiero que caiga allá en la caminadora. Ok. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Uno, vaya! ¿Está bien? Muy divertido. Dale, Octi, tu turno. ¡Mamá, ahí voy yo! Me raspé todo el culo. Bueno, ahora que me hicieron tirar a mí y que me mojé absolutamente todo, quiero ver cuál de los dos ustedes ganan. Hagan una competencia. A ver, una carrerita. Bueno, ok, yo te gano, me parece. Dale, pero vamos a subir por acá. No, por ahí no llegamos. No vamos a poder subir por acá. Vamos. No es trampa, Desde acá. Ok, a la cuenta de 3, 2, 1, ¡dale! ¡Me empujó, Alejo! Es un mono. Dale, vamos. Ya no, Alejo.
Perdiste. Perdí otra vez. Perdió. Me voy a perder este canal, me parece, ¿eh? Siempre pierdo. Esta vez me hizo trampa porque yo, a mí. ¿En qué momento te hice trampa? Arrancaste antes. Yo dije 3-2-1 y saliste cuando dije 2. No. Sí, hiciste trampa. Ahora te tengo un reto otra vez. ¿Qué reto? Ya me ganaste esta, te voy a ganar de vuelta. Ahora te voy a ganar. No puedes ni hablar. Estoy muy agitado. Te tengo un reto. ¿Te animás a tirarte parado? ¿Parado? Parado. Como un surfer. Como un surfer. ¿Te animás? Ok, dale. Encima, no te bastó que no te gané. ¿Querés que te gane otra vez? No, porque me hiciste trampa. Estábamos preparando la próxima carrera. Alejo, estamos. ¡No! Pero el mismo chiste vos, Alejo, ¿eh? Así que está listo, Alejo. Mamá, contaste muy listo. Ok, mamá, contaste a tres cuando vos quieras, ¿eh? A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Ah, salió de tu pasión! ¡Dale la vuelta de antes! Mono, Alejo. Vamos, dale, vamos. Dale. Me todo. Dale, Octi, ya perdiste, pero con estilo. Dale. Me mato, ¿eh? Creo que esa fue la actitud, mato tu mamá. Mirá. Ah, no. Te mataron. No. Te mata. Lo arregla Alejo, mamá. No, fuiste vos. Alejo es jardinero también. No, amigo, mira, dejaste sin pasto. Ah, ya. Acá te quedó el pasto. No, mamá, no importa. Lo importante es que nos divertimos, ¿o no, mamá? Súper divertido. Eso es importante. Sí, chicos, cuando corta la cámara no saben la que le van a formar a Octi. Bueno, espero que se hayan divertido. Muchas gracias a todos por el video. Dejo el canal de Ale en la descripción, las redes sociales. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hola! Finalmente llegó el día. Hoy tenemos un videazo. Llegó el día. El video que todos han estado pidiendo. Todos estuvieron pidiendo en los comentarios del video que llenamos la bola de piscina. El video que llenamos la piscina de bolas. Todos pidieron que Tony se meta a la piscina. Es que Tony no se quiere meter a la piscina. No sabemos por qué. Así que finalmente hoy llegó el día. Hoy vamos a hacerle esta broma extrema a Tony. Vamos a agarrar y vamos a tirarlo a la pileta. Ya está. Llegó el día, Tony. Oye, no tenés escapatoria. Antes de empezar a hacerle esta broma a Tony, he visto que hay muchos que no hicieron clic en el botoncito abajo que dice suscribirse, el botoncito rojo. Así que les voy a dar 10 segundos para que hagamos esta dinámica. Le tienen que dar like a este video. Comentar: finalmente Tony Boom en la piscina. Tienen que comentar esto porque hoy es el día. Llegó el día, gente. Y apretar el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Yo les doy 10 segundos y ustedes tienen que hacer esas tres cosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, espero que hayan hecho estas tres cosas y habrán comentado muchísimo. Al final de este video voy a mostrarles a todos los que comentaron y los que siguieron los pasos en el video anterior. Así que ya saben, comenten muchísimo y van a salir en el próximo video. Bueno, llegó el momento de ir a buscar a Tony para hacerle esta broma. Yo siento que nos va a retarnos o pegarnos. Pero tenemos que hacerlo porque todos ustedes pidieron, así que lo hacemos por ustedes. No es nuestra culpa, es la culpa de ustedes, ¿ok? Vamos a ver si Tony está en su cuarto. Hola, amigo. ¿Qué eres? Estúpido. Está cocinando. Mierda. Tony está cocinando, está haciendo el almuerzo, así que yo creo que va a demorar. Pero hoy le hacemos esa broma. O sea, no importa cuánto tiempo nos tome. Ahí está Tony bailando. ¡Hola, amigo! ¿Qué haces, estúpida? ¿Por qué me quitas la ¿Cómo música? ¿Estás? Hoy nos dedicamos a hacer un vlog de todo el día, de todo lo que vamos a hacer en el día. Por eso estamos grabando, por eso es la cámara. ¿Por qué tienes que interrumpir mi baile? Porque, bueno, vamos a hacer algo juntos, nos vamos a divertirnos. Sí, mira, mírame la pinta que parezco una cachifa. No pienso salir a sacar así frente al egoísta, por favor. Vas a salir así en el video. No, mira, estoy horrible. Hagamos algo para mostrar a la gente lo que hacemos en el día. ¡Ponte a fregar! Eso es una actividad que se hace diariamente, es divertido. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Déjenme en paz, voy a bailar.
Bueno, todavía no fue el momento. No hemos podido agarrarlo, así que tenemos como que esperar. Ahorita él está bailando abajo, está haciendo sus cosas, entonces vamos a como esperar un poquito más indicado para ver si podemos ahí interrumpirlo y llevarlo a la piscina. Ey, miren dónde está Tony. Tony está allá en la hamaca, mire. Vamos y agarramos y lo tiramos a la piscina. ¿Estás listo? Te hay que hacer fuerza porque yo sé que se va a resistir. ¿Tus músculos resisten o no? Vamos. Allá vamos por ti, Tony. No tendrás escapatoria. Tengo una idea. Como él sabe ya que estamos grabando un video de 24 horas de nuestro día, que es lo que le dijimos, vamos a acercarnos a él para que no sospeche, como hablando, como si estuviéramos diciendo cosas, y así logramos estarlo más cerca y lo agarramos. Bueno, y seguimos grabando nuestras 24 horas. Hoy vamos a mostrarles lo que hacemos en un día normal. Vamos a mostrarles nuestras actividades, qué es lo que estamos haciendo. Acá estamos con Tony. Acá está Tony. ¿Por qué tenés esa cara? ¡Dios mío, horrible por ahí aquí! ¡Dios mío, ya la casa es más que esto! No, tranquilo, mira, Odín. ¡Hola, Odín! ¡Odín, fuera de aquí! ¡Fuera todos de aquí! ¿Pero por qué así? Hagan su vlog ustedes, yo no soy parte de tu canal, déjame ir. Queremos como hacer, no sé, jugar, hacer algo, no sé. ¿Sí? ¡Dale, agarralo, agarralo! ¡No! ¡Dale, agarralo, agarralo! ¡Agarralo! ¡Salí de tu lugar! ¡No tenés escapatoria! ¡Te vamos a tirar a la piscina! ¡La gente lo pidió! ¡Sabemos que estás acá! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Salí! ¡Está aquí! ¡Dale! ¿Qué? ¡No! ¿No hay nadie acá? Seguro se metió en una maleta. Acá no está. ¡Ah! ¿Qué? ¡Salí de acá! ¡Vamos! ¡Lárguense! ¡A la piscina! Quiero que sepas que todo esto es culpa de la gente. La gente no lo quiere. Sí, la gente pidió Tony Boom en la piscina. Comentó muchísimo en el video anterior. Dijo, queremos que Tony se meta a la piscina. Y si no es por las buenas, es por las malas. ¿Estás listo? No, tus últimas palabras, las últimas palabras que quieras. ¡Agarralo! Vamos, a la pileta. Déjeme en paz, por favor. Te vamos a tirar. ¿Y por qué caíste? O sea, era 1, 2 y 3. Porque uno, tú tres. No sé. 1, 2 y no contaste. Pero tenés que estar feliz. O sea, finalmente se metió Tony a la piscina. Esto es lo que todos los que querían. Ya, me puedo ir. Yo le dije a toda la gente que tiene que comentar. Finalmente Tony Boom en la piscina. Así que todos ahora mismo quiero que vayan y comenten porque finalmente lo logramos, gente. Lo hicimos. Hicimos tirar a Tony a la piscina. Un aplauso. Bueno, es un momento muy emotivo, de verdad que estoy súper feliz por estar aquí en la piscina. Gracias por esta oportunidad, Beli Alejandro. De nada, amigo, para eso están los amigos. Ahora te vas a meter conmigo, estúpido, porque no pienso estar aquí solo. Pero ey, sin pelear, sin pelear. Sin pelear. ¿Qué ahora tienes que meter? No, a mí no me toques. No me toques a mí. La gente. ¿Están listos? A la cuenta de tres van a poder sacarse los antifaces, ¿eh? 1, 2, 3. ¡Sí, sorpresa! ¡Hola! El día de hoy estoy junto a mi amiga Valen. ¿Cómo están? Y vamos a hacerle una fiesta sorpresa a Abel y a nuestros amigos Kevin y Tommy. ¿Estás lista? Estoy lista. O sea, se van a morir cuando se enteren de lo que vamos a hacer. Yo tengo planeado hacerle como una fiesta, como las verdaderas fiestas de cumpleaños. Que tenga de todo, que tenga banda de cotillón, pelucas, banderines, juguetes, todo. Aparte, mirá lo que hay allá. A la cuenta de tres, vení, acércate. 1, 2, 3, mirá. ¿Un super inflable es eso? Sí, sí, sí.
Sí, esto es lo principal, va a haber inflable. No sabía. Bueno, va a haber de todo. Así que acá tenemos como cajas, ¿ok? Pero antes de mostrarle todo la sorpresa que le vamos a hacer, tienen que darle like a este video. ¿A cuántos likes tenemos que llegar? A 120.000. Ok, denle like a este video. Vamos a contar hasta 5 para darles tiempo a todos ustedes de que le den like y se suscriban. Pero por favor, háganlo. Vamos a estar pendientes de ver quiénes lo logran. ¿Quiénes de ustedes logran apretar el botón mientras nosotros contamos hasta 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ya que todo el mundo lo hizo, vamos a empezar a preparar esta sorpresa. Vamos a abrir la primera caja. Esto va ahí. Vamos a ir poniendo todo allá lo que vamos a usar. Esto que dice feliz cumpleaños también nos va a servir. A ver qué más hay. Mira. ¡Ay, no! ¡Me encanta! Yo quiero una, La rosa. Esta, a ver. A ver. ¿Cómo me queda? ¡Perfecta! Y no me pongo esta. ¡Ay, dioso! Ok, tenemos esto que también dice feliz cumpleaños. Esto va a ir también, así que lo ponemos. Lleva un par de estos, lleva un par. Uy, estos me gustan, ¿eh? También. Acá en esta caja tenemos burbujas, pelotitas, juguetes, ¿sabes qué hay acá? ¡Wow! Mira, hay de todo. Igual no sé si nos sirven en todas estas cosas, ¿eh? ¡Mira! ¡Ay, me gustan! Esta banana. Ok, en esta caja tenemos pelucas y máscaras. A ver. ¡Hay un montón! Mira esta, es de caballo. A ver, ponétela. ¡Uy, pero no! ¡Mira! ¡Alejo! Y esta la podemos llevar también. Ok, vamos a abrir la siguiente caja. ¡Sí! ¡No! ¿Qué hay ahí? Hay fuegos artificiales, bengalas de humo. Cuando ellos entren, decimos ¡feliz cumpleaños! Y nosotros con humo. Esa me gustó, esa idea. Está buenísima. Vamos a llevar una bengala de humo. En una buena fiesta tiene que haber buenos disfraces. Es verdad. Así que acá tenemos, mira, el unicornio loco. Tenemos el lobito. Ese te parece a Odín. Es verdad. Tenemos un león. La tenemos jirafa, una jirafa. Y el dinosaurio. Y el dinosaurio. Yo me quedo con el dinosaurio. Yo quiero este. Ok, bueno, a la cuenta de tres nos vestimos. Venite acá, venite, tirase. Uno, dos, ya. ¡Wow! ¡Ey! ¡Ya soy un dinosaurio! ¡Buenísimo! ¡Yo un unicornio! Pero estos tres van a ser para Tomás, Kevin y Asbel. Vamos a ver si llegan, porque ellos todavía no están acá en la casa. Ellos van a llegar en un rato, así que cuando lleguen, tenemos que preparar todas las sorpresas. ¡Todo! ¡Vamos, vamos! Dale, bájale. Seguí caminando. A la cuenta de tres, te voy a sacar la mano y vas a ver el inflable, ¿ok? Ok, dale. Uno, dos, tres. Alejo es enorme. ¿Viste lo que es? ¡Es gigante! Vení, subite. Me fascina, pero tenemos que subir por el otro lado. Vení. Por acá, a la cuenta de uno. Dos, tres. Basta de jugar y armemos la fiesta, okay, para que cuando vengan se sorprendan. Dale. Lo primero que tenemos que hacer es pegar esto que dice feliz cumple. Dale. ¡No caiga! ¡No! Ahora voy yo. ¡Ya estoy arriba! ¡Dame! ¡Y ya! Listo, lo agarré. Ahí. Ahí. Y ahí. ¡Y listo! ¡Ya dice feliz! ¡Ya dice feliz cumple! Esa la dejamos como cayendo de arriba. Claro, que caigan. Ok, tenés que subir. Toma. ¡Dale! ¡Agarrala! Dale. Va. Pégalo ahí y que caiga nomás. Ya fue que flamee. Ok, perfecto. Lo que nos queda ahora, Valen, es esperar a que lleguen. Antes de que ellos lleguen, le tenemos que poner estos antifaces. Así no ven nada. Perfecto, para que no vean nada. Ok, vamos y vamos a esperar a que lleguen. Dale. Ahí vienen. Ponémoslo acá antes que vean. Ponémoslo acá. Acá. Frena ahí. Bájense. ¿Qué pasó? Bájense. Hay una sorpresa. No. Lo dejás ahí, no me importa nada. Bájense. ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? No. Abajo. Che, ¿y Tommy? ¿Dónde está? Tommy no vino. Ok, bueno, entonces ustedes vengan para acá. Vení para acá. Valen, tapar los ojos. ¿Qué pasó? Esto es una broma. ¿Qué van a hacer? ¡Eh, wey! Se tienen que tapar los ojos. Sí. ¿Por qué? Porque sí. Tápense. Ahí está. Ok, vamos yendo para allá. Agárrenme las manos, vamos. Bueno, vengan para acá. No vayan a mojar, caminen. Ya que está haciendo frío, no me vayas a estar mojando. No, vamos a mojar. ¿Qué es ese ruido? Sí. Nada. Quédense ahí. No tengan miedo. No va a pasar nada, tranquilo. Esperen. Ok. Uy, está prendiendo algo. No, tranquilos. Ahí está. ¡Uno! No, cuidado. Ahí salió. ¿Están listos? Uno, dos, tres. ¡Sorpresa!
feliz. Muy feliz. ¿Te gustó la sorpresa? Me encantó, pero me quiero montar. Esperen, no, 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 todavía ¿qué? No. Tienen que ponerse uno de estos disfraces. Abel, este que es comodín es para vos. Y este es para vos, Kevin. Genial. ¡Ya me vestí! ¡Estoy acá, listo! Acá hay una banana para divertirse. ¡Mira! ¡Au! ¡Oh! Pero es mi cumpleaños, no es para que me hagan sufrir. Bueno, ahora sí llegó el momento de divertirnos. Mientras caminamos hacia la cima para empezar a tirarnos, okay. Ustedes tienen que darle like a este video. Vamos a ver cuántos de ustedes logran darle like en lo que nosotros contamos hasta 5. Si le dan muchos likes, 150 mil likes, pasamos 24 horas acá. Ok, ok, me gusta. Denle like para que pasemos 24 horas. Dale, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ahora a subir la montaña. Competencias, a ver, ya, ya, a ver, el lobo va subiendo, el lobo va subiendo. Uy, ganó la jirafa, ganó la jirafa, ganó el lobo. Estás bien, jirafa. Estoy muerto. No, no, esperen, murió la jirafa. ¿Qué pasó? Murió la jirafa. Jirafa. Jirafa, viví. Creo que revivió la jirafa, vamos. Hay que subir, suban, suban. ¡Mirá! ¡El lobo está huyendo! ¡Vamos a subir! ¡Ah! ¡Ok! ¡No! ¡Ah! ¡Me quiere tirar! ¡Para! ¡No seas malo, lobo! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Lobo feroz, no seas malo! ¡Ayúdame que necesito subir! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Acá tenemos el tobogán! ¡Ven, lobo, ven! ¡Wow! ¡Es impresionante! ¡No! 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 ¡Ah! A la cuenta de 3, 2, 1. Es genial, está muy bueno. ¿Qué hace, lobo? Hay que seguir por el recorrido. Hay que seguir por el recorrido, vamos. Salto, uy, salto épico. ¡Se le rompió! ¡Se le rompió el culo! ¡Se le rompió el culo al lobo! ¿A quién? ¡A vos! ¡No, levantate eso, arreglátelo! No, no se rompió. ¡Se cagó! ¡Y hay que subir! ¡Ah! ¡Caí! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡El lobo hace trampa! ¡Ay! ¡Ay! ¡El primero que llega al otro lado gana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Ay, me meto por el agujero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, gané! ¿Por qué agujeros saldrán? ¿Por este o por ese? Sí. ¡Salió por ese! ¡No! ¡Sale aquí! ¡Ven, Caperucita! Ay, ¡ven, Caperucita! ¡Ven! ¡El lobo! ¡No, el lobo! ¡Hay que alejarse del lobo! Bueno, ya saben que si llegamos a los 150.000 likes, vamos a pasar 24 horas arriba de estos inflables, ¿no es cierto? Hay que buscar comida. Hay que buscar comida para pasar las 24 horas acá. ¿A dormir? Tengo algo que contarles. ¿Qué? El dinosaurio. El unicornio multicolor. La jirafa. Okay. Y el lobo se van a tirar boca abajo. Vamos, pero todos en el mismo. No. Sí, sí, todos en el mismo. Vengan. Mirá, mirá el unicornio, no está. No está el unicornio. ¿Te gustó la sorpresa? Nos encantó, pero yo quiero pasar 24 horas acá. Por favor, denle like a este video si pasamos todos 24 horas. Espero que les haya gustado mucho este video. Si le dan like, vamos a pasar 24 horas. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! La noche tenemos que asegurarnos de no tener frío. Yo estoy medio desabrigado, yo siento que me voy a cagar de frío. Pero bueno, por suerte voy a llevar esta manta. Esta manta va a ser suficiente para no sufrir de frío. Yo me voy a llevar este osito que es mi preferido y no puedo dormir sin él. Y una pelota para que nos divertamos todos. Ok, a ver, ¿qué más? Nada útil lo que está llevando Valen. Bueno. Yo me llevo dos luces para que en la noche, cuando empiecen ruidos extraños y se ponga todo tenebroso, tengamos con qué alumbrar. Yo me llevo estas tres almohadas que encontré en la casa porque sé que todos en algún
algún momento van a tener sueño y van a venir a pedir almohadas a mí. Y yo me voy a llevar fruta, mucha fruta. Y yo me voy a llevar la van y no se las voy a invitar a ninguno de ustedes. ¿Saben por qué? Porque la van es de mis bebidas favoritas, así que no lo voy a invitar a nadie. Y este gusto, el rosa, es el que más me gusta. Si no la probaron, tienen que probarla. Cero azúcar, cero calorías, es riquísima. ¿Sabes que te las voy a robar mientras duermas? No, la voy a cuidar con llave. Así que vamos. ¿Ustedes se acaban de dar cuenta lo que acabamos de hacer? Sí. Es una locura esto. O sea, a partir de ahora vamos a tener que estar hasta mañana. No caigas porque perdés el efecto. Okay, no podemos pisar el piso, ya estamos arriba. ¿Qué pasa si uno decide salir? No, o sea, no podés salir. Si decidís salir, te vas y perdés el reto. ¿Te querés quedar o no? Sí, obvio que me quiero quedar. No puedes defraudar a los egoístas, hay que lograrlo. Hay que lograrlo. Y aparte, no solo estarías defraudando a los egoístas, estarías defraudando a nosotros, al team. Ah, bueno, está bien. Vamos para arriba, ¿qué dicen? Porque yo me estoy muriendo de frío. O sea, de verdad no aguanto más. Pero vamos como una competencia a ver quién sube primero. El que escala primero se gana una banana. Oh, va a regalar una banana. Yo prefiero la manta. Bueno, al que escala primero yo también cedo mi manta por un minuto en la noche. Un minuto. ¿Un minuto? Ah, te estoy dando una banana. ¿Vos qué cedés, Valen? Yo cedo... No, que este lo amo. Cedo la pelota. No. ¡Abajo! ¡No! ¡Abajo! ¡No, se vale! ¡Tirale el peluche! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Casi lo matás! ¡Pará! ¡Se murió! ¡No! ¡Se murió! ¡No me hagas esa joda! ¡De verdad se murió! ¡Ah! ¡Mirá lo que me agarré! ¡No! ¡Dame la van! ¡Voy a ir por la van porque nadie agarra mi van! ¡Dame la van! ¡Dame esa van! ¡Dame acá! La van es mía, nadie la puede tocar. No la puedes tomar, encima tomaste, ya sé que tomaste. No te la voy a dejar nunca más que tomes, basta. Es mía, ya saben que tiene cero azúcar, cero calorías. Ya saben que es de mis bebidas favoritas. Así que si no la probaron, pruébenla. Yo me voy a quedar acá, mientras los veo a ellos subir. Me voy a tomar un poquito más de la van. Ah, ahora sí. A ver, ¿qué andan haciendo ustedes? Ayúdenme con la almohada. Suban. Que tenemos que acá pasar la noche. En un rato se va a hacer de noche. Vamos a jugar a los quemados. ¡No! No puedes subir, vale. ¿Qué haces? Tira la pelota, pero no te puedes bajar. ¿Qué haces vos? Vos me la tiraste y voy a buscar. No te puedes bajar. La pelota va. Dale, no. Dale, suban. Ey, chicos, suban. Suban que vamos a pasar la noche acá. En un rato se va a hacer de noche. Y tenemos que estar todos acá. ¿Qué me vas a tirar? Ay. Agarre la pelota. No. ¿Quién va a ir a buscar la pelota si quedó ahí? ¿Quién la tiró? No sé, ustedes la tiraron. Bueno, ahora que la tiró me va a dar una parte de lo que ellos agarraron. Encima, ya no podemos ir a buscar la pelota porque quedó allá. O sea, no podemos bajarnos porque si no estaremos perdiendo el reto. No. Pero Kevin agarró la comida, o sea, podemos decirle que nos convide. Ya que tiró la pelota afuera. Te tiene que sí o sí dar comida. Sí o sí. Porque tiró tu pelota. Kevin, me vas a dar toda tu comida, Te doy la banana, una que tengo ahí. No voy a empezar a jugar, a divertirme. Vamos a hacer carreras. Miren.